Bienvenidos a Las Breves de la Zona. Mi nombre es Vania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Diciembre cerró con el mayor número de casos positivos que en los meses anteriores de la pandemia, con 20.341 nuevos contagios y un promedio del 59% en la ocupación hospitalaria. Ahora los festejos de Navidad y Año Nuevo podrían traer una nueva oleada de casos, por lo que el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, insistió en seguir con las medidas sanitarias para el festejo del Día de Reyes. El funcionario estatal refirió que tan solo los primeros días de enero se registraron más de 1.400 casos positivos y aseguró que hay muchas personas asintomáticas y con síntomas leves, pues se han hecho pruebas en laboratorios privados que tardan en reportar el diagnóstico a la dependencia. Díaz Martínez resaltó que esta situación le está costando la vida a personas adultas mayores por su vulnerabilidad de forma particular, pero hay decesos en todos los grupos de la población. El dirigente municipal del PRI en León, Juan Pablo López Marún, se perfila como el único precandidato de ese partido a la alcaldía de este municipio, luego del acuerdo al que llegó con los otros cuatro interesados en la presidencia municipal. Este lunes, los registros por parte del partido estuvieron abiertos a todos los interesados. Detalló que luego de las negociaciones, el actual regidor Alfonso Orozco cedió su aspiración para ser el abanderado del PRI para diputado local del Distrito 6, mientras otras figuras como Luis Gerardo Gutiérrez Chico, Roberto Vallejo y Denny Méndez buscarán sendas diputaciones federales. En cuanto a la planilla propuesta para el ayuntamiento, Marún expuso que habrá que esperar unas semanas e indicó que evalúan los nombres desde la gente del partido, pero también desde la sociedad civil. A través de las redes sociales, la locutora, productora, escritora y directora de diversos programas como Casa Tiburones en México y Colombia, Kiren Miret, informó que su casa en el municipio de San Miguel de Allende fue saqueada. La empresaria además reveló que han recibido llamadas las últimas tres semanas en otro de sus negocios de nombre Casas Morgana, en donde además ya tienen antecedentes de dos asaltos en los que también se llevaron todas sus pertenencias. Este negocio se encuentra en Ciudad de México. Por primera ocasión, la Federación, a través de la paraestatal Liconsa, no ha pagado a los lecheros locales un total de 14 millones de pesos, situación que podría agravar la cadena de insumos y de agricultura. El titular de Desarrollo Rural en León, Rodolfo Ponce Ávila, alertó que esta situación es preocupante, por lo que desde la semana pasada tuvo una reunión con los líderes que representan alrededor de 300 productores de leche. A pesar de que habían quedado de pagarles el día de hoy por la mañana, el director de Desarrollo Rural se comunicó con los lecheros, que le expresaron que hasta ahora no tenían el pago. En el caso de Guanajuato hay tres centros de acopio Liconsa, uno en Juventino Rosas, otro en Valle de Santiago y otro en San Felipe, con lo que se calcula que existan más de 300 lecheros. La falta de pago inició desde hace cuatro semanas y aún no cuentan con este monto para a su vez poder pagar a los veterinarios, semilleros, los insumos para lavado de ordeñadoras, equipamiento y toda la cadena que esta actividad productiva genera en la entidad. En la zona de Salamanca y Juventino Rosas desaparecieron 40 productores que no aguantaron la situación económica y tuvieron que vender sus vacas. Consulta la información completa en nuestro portal, quédate pendiente de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana tenemos para ti otro corte de información.